fuera el espacio. ¿Y dónde está? Después nos imaginaremos este espacio que yo veo hoy, que sí, que estamos todos enamorados de nuestra bahía. Una pena para Diego, desde ayer, que no ha podido ver la cara de la mujer muerta, lleva puesta la nube desde ayer, y bueno, no creo que abra. De Benzú, en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2015, y realmente lo que hemos hecho es diseñar una serie de talleres, tanto para adultos como para críos, talleres de caza, de técnicas de talla e incluso de decoración y realización de talleres de cuenco de cerámica cardial. Bueno, como veis, acabamos de realizar la visita al propio yacimiento, y nuestra idea es, bueno, la difusión no solamente de este entorno, sino del patrimonio de Ceuta en general. Bueno, estamos en una jornada sobre patrimonio y nos encontramos en el abrigo y la cueva de Benzú. Hemos podido quedarnos en lo que es el abrigo, hemos subido por una pendiente así un poquito escarpada y hemos estado en lo que es el abrigo de Benzú. La cueva estaba un poquito más hacia la derecha. En principio dijo que no íbamos a poder entrar, pero sí que ha habido algunos compañeros que han entrado y la han visto por dentro. Solamente cabían tres y bueno, no me he atrevido, no he llegado a tanto, pero sí que estaba arriba y casi. Tenemos otro plano que es desde el que golpean, es donde hacen las preparaciones para sacar las piezas que gustan. ¿Esto se entiende? Tenemos un plano más. Lo que hemos hecho ha sido eliminar parte del vértice de estos ángulos del triángulo y hemos dejado una zona destacada aquí.
pues hoy estamos celebrando las Jornadas Europeas de Patrimonio y, bueno, la ciudad autónoma de Ceuta ha elegido el yacimiento de Abrigo de Benzú. Hemos hecho una primera visita al abrigo, hemos visto pues sus peculiaridades, que son muchas y de una gran importancia. Y en este momento hemos pasado a unas actividades más lúdicas, más de taller, explicación. Hemos hecho una explicación de la talla neandertal y ahora los participantes están poniendo en práctica los conocimientos adquiridos. En concreto, lo que están haciendo es una punta musteriense, ¿eh? Un útil característico relacionado con aspectos cinegéticos, que es un poco cómo está funcionando el abrigo, como teadero, como zona de cazadero, de control, de un enorme control visual. Arqueodidat es una empresa formada por tres profesionales de la arqueología experimental que se han formado con los mayores especialistas de arqueología experimental que hay en Europa. Y bueno, pues nos dedicamos a difundir el patrimonio, siempre desde un punto de vista muy práctico y intentando que el participante sea siempre el protagonista, el actor de su propio aprendizaje.